Hola cazadores, bienvenidos al canal de Barbilla. Aquí estamos en el Monster Hunter 4 Ultimate y vamos a dar comienzo a las guías de armas. La primera afortunada va a ser el hacha cargada. Antes de nada, comentar que no pretendemos enseñar a nadie cómo se maneja, simplemente enseñamos los movimientos que tiene y posibles combinaciones que se pueden hacer. Cada cual tiene que, pues eso, que experimentar con ella para adaptarla a su estilo de combate. Comentar también que hay dos tipos de hachas cargadas, las que en las descargas hacen daño elemental y las que en las descargas hacen daño de impacto, que provoca daño de KO si se le da al monstruo en la cabeza. Aclarado esto, vamos a pasar a los movimientos. Y lo primero que vamos a ver es la protección. Pulsando R bloqueamos con el escudo. Vamos a ver la demostración. Ahí estamos, bloqueando con el escudo manteniendo pulsado R. Y vamos a verlo por última vez. Mantener pulsado R para bloquear. Vamos a ver en primer lugar los movimientos de la espada. Pulsando X hacemos un ataque simple, que es un corte horizontal. Pulsando dos veces X hacemos un ataque doble, que es un ataque horizontal y uno vertical ascendente. Y pulsando tres veces X hacemos un combo que acaba con un ataque circular. También podemos hacer un ataque de carga hacia adelante pulsando X más A. Vamos a repetirlo. Y una última vez. Pulsando A podemos hacer un golpe ascendente. Vamos a repetirlo una vez más. Y luego tenemos posibles combinaciones. Por ejemplo, A, X. O también tenemos X, A. Luego podemos hacer diferentes combinaciones y diferentes combos sustituyendo el primer golpe de la cadena, por ejemplo, por un X más A. Ahí lo tenemos, vamos a repetirlo. Y también por una voltereta. Podemos rodar y atacar. Rodar y atacar. Vamos a ver ahora el golpe con evasión. Es decir, después de cada ataque podemos hacer una esquiva. Simplemente hay que pulsar B y mover el stick hacia el lado que se quiera. Atacamos, pulsamos B y movemos stick. También podemos hacer un ataque cargado con la espada, manteniendo pulsado la A y soltando en el momento justo. Ahí lo tenemos, repetimos. Si soltamos antes, ocurre esto. Y si soltamos después, ocurre esto otro. No se hace el ataque potente. Estos ataques que hemos visto se pueden enlazar en diferentes combos. Se inicia con uno y se van enlazando progresivamente. Pero esto ya es cuestión de que cada uno experimente con ellos y que vaya viendo lo que se puede hacer. Y para acabar con el modo espada, vamos a hacer el golpe de escudo. Después de cualquier ataque o de carga de espada, pulsamos X más A. Ahí lo tenemos. Y este golpe de escudo también se puede enlazar entre los combos. Recomendamos experimentar porque además cuando el escudo está cargado y hacemos un golpe de escudo, este emite una ligera descarga pero que no llega a vaciar ningún vial. Vamos a pasar ahora al modo hacha. En primer lugar, vamos a ver cómo se hacen los cambios. Es decir, cómo pasar de espada a hacha y cómo pasar de hacha a espada.
En primer lugar, para pasar de hacha a espada, pulsamos R más X. Y este cambio se puede hacer en cualquier momento. Y para cambiar de hacha a espada, pulsamos R y también se puede hacer en cualquier momento. Y para demostrarlo, vamos aquí a hacer varios movimientos y ver cómo se cambia de una a otra. También se puede cambiar de espada a hacha justamente después de protegernos de un golpe. Después de una guardia, apretamos X y hacemos el cambio. Pero esto lo veremos más adelante. Como decía, el cambio entre hacha y espada, espada y hacha, se puede hacer en cualquier momento, incluso saltando desde los desniveles. Vamos a repetirlo para cambiar a espada, bien. Y vuelta otra vez. También podemos desenfundar directamente en modo hacha. Para ello mantenemos pulsado R y luego pulsamos X más A. Vamos a verlo otra vez. Desenfundar en modo hacha. Y vamos a verlo una tercera vez. Vamos a ver los ataques. Estando en modo hacha, pulsamos hacia adelante más X y hacemos un ataque hacia adelante. Estando en reposo, pulsamos X y hará un golpe ascendente. Vamos a verlo de nuevo. Y luego podemos hacer combinaciones de estos golpes, pulsando dos veces X. La repetición. O pulsando hacia adelante más X y luego XX. También tenemos la evasión con ataque. Pulsamos B, X para hacer el golpe. Esquivamos y pulsamos X. Esquivamos y atacamos. Vamos a ver ahora los ataques del botón A. Pulsamos una vez A para hacer un golpe sencillo. Si pulsamos dos veces A, haremos un ataque doble. Ahí tenemos una y dos. Vamos a ver la repetición. Uno y dos. Y si pulsamos tres veces A, tenemos el combo de la descarga. Ahí tenemos el golpe de descarga pulsando tres veces A. El tema de los viales, las descargas y los puntos de autoguardia lo trataremos más adelante. Vamos a repetir de nuevo el golpe de descarga. Una A, doble A y triple A. Perfecto. Siempre que acabamos el golpe de descarga, el arma vuelve a posición de espada. También podemos hacer una combinación del golpe de descarga, que es haciendo el golpe de descarga, e inmediatamente pulsar R más X y volver a hacer el golpe de descarga. Y como no, también tenemos combinaciones, posibles combinaciones de golpes. Adelante más X y luego A. Vamos a verlo de nuevo. O también podemos rodar y hacer una combinación de golpes. B, X, A. Vamos a verlo de nuevo. Otra posible combinación que tenemos es pulsar X en reposo y luego A, X, A. Como decía, hay diferentes combos, hay distintos combos que se pueden hacer y como siempre hay que experimentarlos. También hay tres formas diferentes, hay otras tres formas de hacer el golpe de descarga que hemos visto antes. Una de ellas es en modo hacha, estando en reposo, pulsamos X más A.
Vamos a verlo de nuevo. Sacamos el hacha y pulsamos X más A. Otra variante es estando en la posición de espada. Después de una carga de escudo, pulsar X más A. La combinación de golpes sería ataque X más A, X más A. Recordar, estando en modo espada, hacemos un ataque X más A, X más A. Ahí lo tenemos. Y la tercera variante es, después de una guardia, pulsar X más A. Para ello tenemos que estar en combate, así que vamos a verlo en combate. Estamos en posición de guardia. Y ahí va, el X más A. Y esa es la otra forma que comentábamos antes de cómo sacar el hacha. Después de un ataque, cubrirnos y pulsar X. Ahora vamos a tratar el tema de los viales y las descargas. Cada vez que golpeamos a un monstruo, vamos acumulando energía. Según vamos golpeando, veremos que alcanzamos dos niveles diferentes de energía. El nivel amarillo, que nos daría para rellenar tres viales. Y el nivel rojo, que nos daría para rellenar los cinco. Si estando en nivel rojo continuamos golpeando, nuestra arma se sobrecargará y nuestros ataques rebotarán. Aquí vemos la prueba. Para que esto no ocurra hay que pasar la energía y rellenar los viales. Esto se hace pulsando R más A. Con los viales cargados podremos hacer descargas con nuestro modo hacha. Podemos soltar estas descargas justamente después de cargar los viales, apretando tres veces A para una descarga completa. Ahí lo tenemos. También podemos reservarnos la carga de viales e ir descargándolo a nuestro antojo. Por ejemplo, tenemos un golpe sencillo que nos descarga un vial. El golpe doble nos descarga dos viales. Y la super descarga, que es la triple A, nos descarga tres viales. Además, si le damos en la cabeza al monstruo con un arma de revestimiento de impacto, le haremos daño de KO. Como había comentado antes, en los movimientos del hacha existen variantes para hacer una descarga. Uno de ellos es, estando en reposo con el hacha sacada, pulsar X más A. Vamos a hacer una repetición. Y ahí está. Y también la segunda variante que comentábamos, que es estando en modo espada, hacemos un ataque cualquiera, pulsamos X más A, X más A. Vamos a repetirlo. Ahí lo tenemos. Ha llegado la hora de pasar la energía al escudo. Hay varias formas. Básicamente todas acaban siendo la misma, es decir, después de una super descarga, apretar R en el momento oportuno. Pero vamos a mostrar tres formas. Primero, cargamos el arma con los viales y luego hacemos un ataque cualquiera, X más A y R. Otra posible forma es con el arma cargada, iniciamos el combo de la super descarga y en el momento justo pulsamos R. Es cuestión de practicar y se dará con el momento oportuno. Y una tercera forma es, estando en reposo, en el modo hacha, pulsar X más A y luego R. Como decía, conociendo los comandos, los controles, es solo cuestión de practicar para que acabe saliendo sin ningún problema. Podemos pasar energía al escudo teniendo cualquier cantidad de viales, es decir, de 1 a 5. Eso sí, el número de viales que tenemos cuando pasamos la energía al escudo determina el tiempo de duración de la carga de este, que va desde 30 segundos, pasando solo un vial, como este es el caso, hasta unos 150 segundos,
que es si pasamos los 5 viales. Ahora que hemos visto que se puede pasar la energía al escudo de un solo vial, vamos a pasar la energía máxima de los 5 viales. Para ello vamos a cargar de nuevo y a pasarlo. Y como podéis ver, la carga de un vial ya se ha pasado. Y aquí tenemos la carga completa de los 5 viales. Estando el escudo en este modo, nuestra guardia es como si lleváramos el escudo de una lanza. Ahí podemos verlo. Además, con el escudo cargado, los movimientos del hacha tienen un 20% más de ataque. Cuando tenemos el escudo cargado, el ataque de super descarga se convierte en uno de ultra descarga. Pero si no tenemos viales cargados, podemos hacerlo sin perder la energía del escudo, aunque el ataque no será tan fuerte. En cambio, si tenemos los viales cargados, a la hora de hacer la ultra descarga, se vaciará la energía del escudo y de los viales, causando un gran daño. Pero aun teniendo el escudo y los viales cargados, podemos seguir usando la super descarga en lugar de usar la ultra descarga, y de esa forma gastar solamente un vial y no el conjunto completo de energía de viales y escudo. Para hacerlo, tenemos que apretar el stick hacia abajo más X justo en el momento cuando el hacha está elevada antes de soltar la ultra descarga. De este modo se corta la ultra y se hace una super. Y se gasta solamente un vial, como podemos ver. Este movimiento se puede hacer tanto con los viales llenos como vacíos. Pero obviamente cuando mejor se ve es con los viales llenos. Y este es el golpe de la ultra descarga, en la cual se vacía toda la energía almacenada en escudo y viales. Para acabar, comentar unos puntos de autoguardia que tiene este arma. En los momentos de transformaciones de espada a hacha o de hacha a espada, hay unos frames en los cuales pone el escudo por delante y hace una autoguardia. El utilizarlo en combate pues es cuestión de práctica. Sencillo no es, pero es cuestión de practicar. Vamos a enseñar el momento en el cual encontramos ese punto de autoguardia transformando la espada en hacha. Vamos a repetirlo a cámara lenta. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso, de hacha a espada. Y repetimos en cámara lenta. Y para acabar, vamos a verlo durante un combate. Como comentaba, es cuestión de práctica dar con ello y que nos salga. Bueno, cazadores, pues hasta aquí ha llegado la guía del hacha cargada. Hemos usado el mismo formato que utilizamos en el 2013 cuando hicimos la primera guía de armas del Monster Hunter 4, solo que hemos añadido las novedades que han puesto en el hacha cargada para el Monster Hunter 4 Ultimate. Al igual, hay algún movimiento de tipo combo o de combinación de varios que no hemos sacado, pero los movimientos básicos están ahí y, como decíamos, es cuestión de experimentar. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil, que tengáis buenas cazas y nos vemos en próximos vídeos.